El nuevo tamaño del Hydra es sin duda uno de los señuelos revelación de este año 2020. A mí me ha dado ya muy buenas capturas, de muy buen tamaño, anjovas de esas con cabeza bien grande. Pues este es el protagonista de este vídeo, así que ¡vamos a darle! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de pesca en el canal. Muchas gracias por estar ahí. Pues sí, ese es el protagonista de este nuevo vídeo. El nuevo tamaño del Hydra de Duo, 175. El anterior tamaño, que es de 220, la verdad es que se queda un poquito grande. Hay que llevar a veces equipos sobredimensionados para poder manejarlo, lanzarlo. Y la verdad es que el tamaño 175 era bastante esperado. Son 30 gramos, con lo cual ya podemos ajustar un poco más los equipos, un poco más ligeros. Aún así, yo por ejemplo utilizo la Tenryu, la 76XH, el nuevo modelo, que son 30-100 gramos de acción. Aquí lo tenemos. Aquí está, este es el modelo que yo utilizo. Y con un IGK, con el X8, el G-Soul P1.2, la verdad es que me permite unos lances espectaculares y una resistencia brutal. Un equipo perfecto para poder lanzar este señuelo. Como veis, imita perfectamente una pequeña aguja o un pequeño espetón, que es el bocado preferido de anjovas, palometones y alguna que otra serviola. Si anda por la zona, seguro que se lo zampa. Es un señuelo en el que yo estoy súper contento, porque la talla, de la media de los peces que he conseguido sacar con él, aparte de que levanta y mueve también muchos peces, pues es bastante espectacular. Aparte de la forma del señuelo, que le da esa aerodinámica súper especial para conseguir lances increíbles, aquí por ejemplo en la caja, como vemos, la disposición de sus pesos, que va bastante concentrado en la parte de atrás, y eso pues evidentemente ayuda mucho en el lance. Mirad, este es el color Fire Sardina, la verdad es que buah, vaya color. Este por ejemplo me ha dado muy buenos peces aquí en el Delta del Ebro. Y os voy a comentar un poquito el funcionamiento del Hydra 175. Es bastante, realmente es muy fácil. Es un señuelo sinking, slow sinking. Cuando lo lancemos no se va a quedar flotando, va a descender muy poquito a poquito, pero en cuanto demos cuatro vueltas de manivela sube a la superficie y es muy fácil de manejar y no vamos a notar un peso excesivo que nos va a costar mucho manejarlo. Al contrario, se maneja súper bien. Hay tres maneras de utilizarlo, por lo menos son las que yo utilizo. Como si fuera un skipping lure, manejándolo a toda velocidad por superficie, sobre todo cuando buscamos peces activos y en especial el palometón. Esa es una buena táctica. Luego, otro de los movimientos básicos es lanzando, recogiéndolo también con caña en alto, recogiéndolo a buena velocidad y dando toques de puntera. Así el Hydra vendrá chapoteando como un loco por la superficie, pero al mismo tiempo, cuando damos esos toques de puntera, con la cabeza irá haciendo paf, 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 paf. Muy atrayente, sobre todo para la anjova. Y luego otra recogida que yo hago es, bueno, digamos que es un entremedio, son dos en uno. Una recogida como si estuviéramos utilizando el pachinko, una recogida walking the dog bastante rápida, intercalando, bueno, momentos más rápidos, otros momentos más lentos, como os digo, una recogida muy parecida a la que haríamos con el pachinko, evidentemente no chapotea igual. Pero lo que haremos en determinados momentos será frenar la velocidad y hacerlo moverse como un paseante, haciendo el walking, que lo hace muy marcado y es como si fuera una aguja en plena superficie, con un walking, unas S's muy abiertas, una pasada, para volver a recoger otra vez, pa, 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 otra vez, bastante rápido. Es una recogida que me ayuda en ciertos días, pues bueno, pues a saber qué es lo que quieren los peces. En la misma recogida hay momentos en que voy un poco más lento, no el walking, y otros momentos que voy pues bastante rápido. Así que, como digo, dos por uno. Y bueno, pues poco más os voy a contar, solo que hay una gama de colores súper chula. Este, por ejemplo, el cabeza roja es básico. Luego, el color velón, como veis aquí, es una pasada, muy natural. Y el Fire Sardina que os he enseñado antes, que es un color que tampoco puede faltar. Pero ya os digo que la gama de colores es bastante amplia y los colores a mí me encantan. Os dejo con un vídeo para que veáis que las capturas son siempre de muy buen tamaño. Así que disfrutad de las imágenes, os iré comentando alguna cosita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!
Tienes lejos, ¿eh? Tiene los 5 kilacos, Tony. Va, va. Bueno, aquí tenemos otra buena pieza y mi filosofía ya la sabéis. Siempre que podamos, captura y suelta o pesca responsable. El futuro de la especie está en nuestras manos. Yeah. Yes. Muy bueno. Aquí conseguí engañar a otra buena pieza que estuvo durante bastantes metros persiguiendo el hidra, cambiando la velocidad, simplemente cambiando la velocidad de recogida. Y ahí pegó una picada que fue espectacular. Bueno, y la pelea ya que contar. Carreras, saltos, una pasada. La fuerza de la anjova no tiene límites. La verdad es que pescando en pajareras, el hidra se muestra intratable. Entre jureles, caballas, bonitos, siempre se mueven agujas y espetones. Y eso es un bocado exquisito para las anjovas. El hidra en tales situaciones es un señuelo indispensable. ¡Bueno! ¡Sí, señor!